Señores, bienvenidos a Deportivísimo. Y como dicen que nunca dejo hablar al pobrecito de Mr. México, ahora voy a dejar que él solito me presente y se presente. Me están haciendo bullying aquí, siempre me lastiman. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Deportivísimo. Donde la estrella del deporte eres tú. Y bueno, vamos a presentar aquí, por primera vez en los programas, voy a presentar a alguien. Al cual estimo mucho, Salvador Rocky. Ah, no es cierto. Ey, chate, te voy a desmayar. A Mariana Varela, amiga, casi hermana. Ah, sexy. Bueno, ya te presenté, Mariana Varela. Ahora sí, déjenme presentar yo al caballero. Si ustedes no lo conocen o lo conocieron de estudiante, bueno, él es un ingeniero llamado Jorge Alejandro Izaguirre Olivares, alias El Titán, pero actualmente Mr. México. Sí. Enséñales el tatuaje, por favor. Mira nomás, híjole, no. Deja de abrazar a la gente por enseñar el tatuaje, pero bueno, hay que presumirlo en esta ocasión. Y bueno, hay que invitarlos, Titán, el que se quede en el programa el día de hoy, porque como siempre vamos a tener muchísima información muy, muy valiosa para todos los deportistas. Vamos a tener al artista invitado, el personaje deportivo, ajá. El chisme. Y, espérate, también algo que tú siempre das aquí. No piensen mal, son los tips de Mr. México. Fíjate, lo nuevo es que debido a la demanda, nos han estado escribiendo muchísimo a la página de Deportivísimo y nos dicen, oye, es que queremos rutinas, queremos un poco más de asesoría y bueno, también dentro de las rutinas también vamos a tener en un futuro una sección para recomendar productos. O sea, muchas veces no sabes qué tomar, qué proteínas, qué aminoácidos, para qué sirven, si te hacen mal o no. Yo creo que vamos a dedicarle también en un futuro mucha información. Sí, de hecho es muy amplia la información acerca de la suplementación y complementación deportiva. Aún así, esperamos ahí que sea de su agrado. Y bueno, también hay que recordar los horarios. Ah, claro que sí. Si los ves por el canal 24 de Sky, puedes sintonizarnos de 3:30 a 4:30. Si nos estás viendo por el sistema de Sky, aprovecho para saludar a toda la República Mexicana por el 144, es de 4 a 5. Ya que si te lo perdiste porque estabas trabajando, porque estaba lavando Mr. México, porque él también es un amo de casa, bueno, ustedes pueden vernos en repetición los sábados de 1 a 2 de la tarde. Sí, por el canal. Por el canal 24. Y también déjenme decirles que estamos en contacto, en constante comunicación con ustedes por redes sociales. Escríbanos, pueden escribir al caballero, que lo pueden encontrar como Jorge Alejandro Izaguirre Olivares, El Titán, en mi fanpage. También pueden escribir sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias a la página de Deportivísimo TV, así donde es. La estrella del deporte. Eres tú. Hemos estado practicando no saben cuántas horas al día. Pero bueno, también agradecer, además de ustedes, a un lugar donde tú puedes hacer tus sueños realidad, hablando de transformaciones de cuerpo. Y me refiero al Excess Gym, porque con las excelentes instalaciones que tienen y la variedad de clases, tú vas a poder encontrar algo que realmente te guste y te ayude a moldear no solo tu cuerpo, sino tu estilo de vida. Sí, ahí en Excess Gym pueden encontrar una diversa cantidad de clases cardiovasculares, así como un excelente equipo en cuestión de lo que son pesas. Así, no, lo tienen que estar asesorados. Cualquier deporte que quieran ustedes hacer, tienen que estar muy bien asesorados. Y bueno, también este programa no podría ser posible, obviamente, sin ustedes, pero también sin nuestros patrocinadores. Así que agradecer a Sol Lounge la escenografía del día de hoy y de todos los programas. Y también, por favor. No, hombre, mira que ni te ves. Así, si ustedes compran, se les van a mover los senos así. Sí. Y grandes, así, muchachos, compren a Contreras Sport. También Electroplom. ¿Por qué es importante Electroplom? Porque tú en tu oficina, en tu hogar o cualquier lugar donde estés, si no quieres que te falle la plomería, si no quieres que te falle lo eléctrico, bueno, pues tú vas a estar feliz con una póliza de tan solo 199 pesos. Y como me vas a decir que yo me eche la siguiente mención, está bien, te voy a tomar la palabra. Agradecer a la producción. ¡Ey! Chavo, no te voy a aplicar la del jiu-jitsu. Un agradecimiento especial a la producción de Salvador Rojí, porque él no está así de guapo. No, está maquillado por Salvador Rojí. Y yo también, bueno, a mí no me hace casi nada. Así amanezco. Pero bueno, nos da ahí la manita. Sáquese. Nos dan una manita de gato. Y bueno, todo lo que no pueden ver ustedes que está detrás de cámara es gracias a esta gran producción liderada por un queridísimo amigo que es Salvador Rojí. ¿Pero qué te parece si ya damos inicio? Está bueno, pues. Está bueno, pues. Esto es Deportivísimo. Donde le sella el deporte. ¡Eres tú!
¿Qué tal, amigos de Deportivísimo? Estamos aquí continuando con la rutina pasada, que era acondicionamiento físico. Recordando que hicimos tres grupos musculares la vez pasada. Hicimos tres ejercicios del grupo muscular del deltoides, del hombro, tres de bíceps y tres de tríceps. Ahora vamos a continuar trabajando tres ejercicios de pecho, tres de espalda y tres de pierna. Vamos a invitar a nuestra amiga Viridiana a que nos ayude. Va a ser nuestra modelo. Vamos a trabajar lo que es el press en banca plana, en este caso con la barra. Vamos a invitar a la persona a que se siente a la banca, que se acueste. Y una de las preguntas más frecuentes es, ¿dónde van a tomar la barra? Normalmente no sabemos la distancia en que hay que tomar y es muy sencillo. Normalmente casi todas las barras ya traen lo que es las marcas. Las que no traigan, del centro de la barra, medimos el centro y hacemos dos cuartas. Ese va a ser el agarre apropiado. En este caso, juntamos a la mitad los pulgares. Vamos a hacer dos cuartas para sacar la medida. Hacemos dos cuartas y agarramos. Hazlo gráficamente. Junta y haz dos cuadras. Dos cuartas y ahí agarramos. Ese va a ser el agarre adecuado. En este caso, cuando la barra es horizontal, cuando la banca es horizontal, el movimiento tiene que ser de la mitad del pezón hacia arriba, de manera vertical, con los codos hacia abajo. Subimos. Vamos a bajar la barra a la altura del pectoral. Aquí. Subimos y bajamos. Recordando que trabajamos tres series de 12 a 15 repeticiones. En el caso de las damas, no importa el que trabajen un poquito el pectoral. Solamente van a hacer movimientos básicos. No se les va a bajar, no les va a pasar absolutamente nada. Solamente van a fortalecer esa área. ¿Cuánto llevas? 10, 11, una más. Y descansamos. Bench press inclinado. Horizontal, perdón. El siguiente ejercicio van a ser cristos en banca inclinada. ¿Sí? Nos vamos a acostar. Vamos a agarrar las mancuernas. ¿Sí? Y de manera vertical vamos a subir las mancuernas con los codos un poquito flexionados y se van a mantener ahí. No hacemos movimiento de la articulación del codo, sino hacemos del hombro. Abriendo y subimos. Apretamos arriba y bajamos. ¿Sí? Dos. El movimiento es de hombros, no de codos. Igual, recuerden, son tres series, 12 a 15 repeticiones, descansando de 1 a 1 minuto y medio por serie. Manera vertical. El siguiente ejercicio que vamos a trabajar va a ser aquí mismo. Va a ser un press inclinado con mancuernas. El movimiento es parecido a lo que es la banca plana. En este caso, las mancuernas ahora van a ir a la altura de la parte superior del pectoral. El movimiento es hacia arriba de manera vertical con los codos abiertos. De aquí subimos y bajamos. Juntamos un poquito, pero no chocamos las mancuernas. Igual, tres series de 12 a 15 repeticiones y descansamos. Recuerden, es el grupo muscular que vamos a trabajar en este bloque de pectorales. Continuando con el siguiente grupo muscular, vamos a trabajar el área de la espalda. Vamos a trabajar en la polea alta, recordando los tipos de agarre. Recuerden, para agarrar las barras o los manerales, hay diferentes tipos, empezando por el agarre en pronación. Recuerden, pulgares encontrados, palmas hacia abajo. Está el agarre supino, que son pulgares hacia los costados, palmas hacia arriba. Y está el agarre neutro. Vamos a trabajar el área de la espalda, haciendo un jalón hacia enfrente en agarre supino. Igual, nos colocamos de manera recta y vamos a hacer el jalón hacia la parte de la barbilla, haciéndonos un poquito hacia atrás para poder llegar. Estiramos los codos, lo jalamos. Es bien importante que cuando jalen, ¿sí?, traten de apretar la parte que estamos trabajando, que es la espalda. Igual, recuerden, tres series de 12 a 15 repeticiones, descansando de un minuto a un minuto y medio para que se puedan recuperar. Es importante que el soporte esté en las rodillas para que el peso no lo suba. Es para eso, para mantener un equilibrio. El siguiente ejercicio que vamos a trabajar es un remo inclinado en polea baja con barra recta. Lógicamente te estaba diciendo el nombre. Y vamos a hacer un agarre en pronación. Recuerden, pronación. Aquí el movimiento, vamos a poner, recuerden, la postura anatómica, pies a la altura de los hombros. Flexionamos las rodillas un poco, sacamos el glúteo. Y de aquí
vamos a jalar hacia la boca del estómago. ¿Sí? Espalda recta, jalamos. Piernas al alto de los hombros, a la boca del estómago. 3, 4, 5, 6, 7. Recuerden, 3 series de 12 a 15 repeticiones. Nuestro siguiente ejercicio va a ser un remo sentado en agarre neutro. Recordando que el agarre neutro son palmas encontradas, pulgares hacia arriba. Nos vamos a sentar. Normalmente todos estos aparatos se encuentran en cualquier gimnasio, pero en este gimnasio, en el Next Gym, estos aparatos son de los mejores. Vamos a colocar las piernas en las gomas, ¿sí? Flexionando un poco las rodillas, adecuamos el peso y tomamos el maneral. El movimiento es con la espalda recta, ¿sí? Lo jalamos tantito para sacarlo y ahí vamos a iniciar el movimiento. Vamos a hacer el jalón hacia atrás, a la boca del estómago y regresamos. Hay muchas variantes, este es el más adecuado. Hay muchos que hacemos o que hacen el jalón hacia enfrente, buscando un poquito más de amplitud de la espalda. Estiramos los codos, regresamos, apretamos la espalda. No se mueven rodillas, no se mueve cadera, solamente el movimiento de codos y hombros. Recuerden, 3 series de 12 a 15 repeticiones, descansando de un minuto y medio. Continuando con este segundo día de condicionamiento físico, vamos a hacer el último bloque. En este caso vamos a trabajar un poquito lo que son cuádriceps, isquiotibiales, en este caso femorales, haciendo 3 ejercicios de este grupo muscular. Vamos a empezar con extensión de cuádriceps. Aquí los aparatos pueden ser muy diferentes, pero en realidad el movimiento siempre es básico. Vamos a tener que acomodar todo lo que es el aparato, ¿sí? Para que la persona se pueda sentir adecuada. Recuerden, todos los aparatos tienen un punto medio para poder mover la articulación. En este caso, aquí está el punto, este punto amarillo nos está indicando que la articulación tiene que ir alineada para que no tengamos ningún problema. 3 series de 12 a 15 repeticiones y es extender lo que es las piernas, ¿sí? Bajamos. Solamente se hace movimiento de rodillas, ¿sí? Extendiendo, 2. Bajamos lo que podemos, subimos hasta lo más que podamos también. Recuerden, 3 series, 12 a 15 repeticiones. Contraemos arriba y extendemos. Contraemos y extendemos. El siguiente ejercicio que vamos a trabajar es para la parte isquiotibial, para la parte de los femorales, y se llama curl femoral. ¿Sí? Igual, el movimiento es contrario a la extensión. Vamos a doblar las rodillas. Igual nos acomodamos, recordando que aquí está el punto alineado a las rodillas y el movimiento se va a hacer hacia atrás, trabajando los femorales. Subimos, 1. Extendemos, subimos, contraemos, 2. Igual, 3. Son ejercicios o aparatos que puedes encontrar en cualquier gimnasio. Para acondicionamiento físico son los mejores. ¿Cuánto llevas? Recuerden, 3 series de 12 a 15 repeticiones de un minuto y medio. El último ejercicio es una sentadilla. Ese tipo de aparatos o este tipo de ejercicios normalmente actúan en toda la pierna. En este caso, ella es un poquito más, contiene más experiencia, va a trabajar con la pelota porque se puede equilibrar mejor. Las personas que apenas van empezando pueden sostenerse de algo, recordando que la postura son piernas un poquito más abiertas los hombros y vamos a bajar haciendo 12 repeticiones. Es sacando el glúteo, flexionando las rodillas lo más que podamos y subimos, ¿sí? Bajamos y subimos. Vamos a hacerlo de esa manera, 12 repeticiones, descansamos, 3 series, 12 a 15 repeticiones y este sería el último ejercicio de nuestro último bloque. Recuerden de mandar sus sugerencias y las rutinas que ustedes quieran ver a la fanpage de Deportivísimo, ahí vamos a estar respondiendo todas sus preguntas, sus dudas. Y las sugerencias que ustedes tengan, con toda confianza pueden hacerlo ahí. Una herramienta indispensable para nuestro desarrollo profesional y, ¿por qué no?, también deportivo, si les gusta viajar por el mundo.
tienen que saber inglés. Y si dicen, ay, es que no sé muy bien inglés, yo les voy a dar un tip increíble, porque Harmon Hornadero, además de que tiene una técnica increíble en la que tú vas a poder aprender inglés así de rápido, está ofreciendo a nuestros queridísimos amigos aquí de Deportivísimo TV un descuento muy, pero muy sustantivo. Así que yo les recomiendo que escriban a la página de Deportivísimo TV y ahí pueden conseguir, ustedes se anotan y a las tres primeras personas que nos escriban van a recibir el 50% de descuento. ¿Escuchaste bien? 50% de descuento para que aprendas inglés, pero ya. Recuerda, en Harbor Hall, Madero. Si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall. Harmon Hall, cross the yellow line. Hola amigos, estamos aquí de nuevo en Conflict MMA para ver un poquito de Muay Thai, algo relacionado a la técnica del Muay Thai, ¿verdad? Que es, como ustedes conocen, pues golpes arriba, todo lo que son patadas, golpes, codos, rodillas, el arte conocido como el arte de los 8 puntos de contacto, que son las piernas, las rodillas, los codos y los puños, ¿ok? Hoy vamos a ver un pequeño sweep. Un sweep es como una barrida, referente pues a la técnica. Y partiendo de una patada, una variación de una patada, me defiende la patada y tiro mi sweep. Ok chicos, vamos a empezar con esta técnica. Adelante. Muy bien chavos, continuamos. Vamos a ver cómo aprender a pararnos primeramente antes de hacer cualquier tipo de técnica. Por el bien de nuestra integridad física, tenemos que aprender a pararnos para poder recibir un golpe, para poder dar un golpe. Empezamos con la posición de nuestras piernas. Nuestras piernas van aquí cerraditas, vamos a abrir, en el caso de que sean derechos como la mayoría de la gente, zurdo nada más se invierte el papel, mi pierna derecha se abre en forma de L, ok, de aquí voy hacia atrás, de esta manera, y donde está mi talón voy a poner mis dedos, ahí, ok, es un poquito modificado el parado, ¿por qué? Porque nosotros hacemos MMA, es Muay Thai enfocado en MMA, planta del pie adelante, punta de atrás, flexionando mis rodillas y mis manos a la altura de las cejas con mis codos cerrados todo el tiempo. De aquí yo me puedo empezar a mover y a tirar golpes. ¿Ok? Ese es el parado básico, chicos. Vamos a empezar ahora sí con la técnica. Excelente, chicos. Miren, vamos a empezar con la técnica. Primeramente voy a tirar una serie de 3 golpes con mis manos, que va a ser un jab, que es un golpe recto para marcar distancia. Un cruzado que va a entrar con mi mano derecha. Es importante que la mano contraria la tenga a la altura de mi ceja. Y un volado en forma de swing, ¿ok? Con mi mano izquierda. Va, voy a culminar con una patada acomodando mi pierna plantada. Va, voy a presionar sus piernas, voy a atacar sus piernas. Vamos a verlo aplicado con mi compañero Mario. 1, 2, 3, 4. Una vez más. 1, 2, 3, 4. Ahí, ok, se patea con la cadera, no se patea con las piernas. La fuerza de la patada va en la cadera, ok. Tres, dos,
Muy bien, continuando con nuestra técnica, muchachos, vamos a ver qué sucede si a él se le ocurre defender el ataque que yo hice. Recordemos, yo ataqué 1, 2, 3, 4. Ahí él ya me defendió. Muy probablemente a mí me duela cuando me defienda porque mi espinilla va a golpear su rodilla. Entonces vamos a ver opciones para evitar este tipo de situación. La primera vez me va a defender, la segunda no va a volver a hacerlo. Vamos a ver qué puedo hacer. 1, 2, 3, vengo. Como si lo fuera a patear. De frente se vería de esta manera. Abro mi rodilla como si lo fuera a patear. Meto mi cadera hacia enfrente y pateo. Una vez más. 1, 2, 3. Ahí. Regreso y me sigo moviendo. ¿Ok? Tenemos otra variación que podemos hacer también, que esa es la barrida a la que queremos llegar. Voy exactamente igual. 1, 2, 3. Voy a patearlo, ya vi que levantó, la primera sí se la pego, ok, me duele, sigo peleando, 1, 2, 3, switch de caballo, ok, ¿cómo es el switch de caballo? Voy a pisar abajo de su pie y voy a atacar su corva, ok, vamos a verlo un poquito en cámara rápida, 1, 2, 3, ahí, ok, ataco su pierna de apoyo, me olvido de la pierna que está defendiendo y voy por la pierna de abajo, una vez más. 2, 3, ahí, ok, espero no tengan ninguna duda, cualquier duda que puedan llegar a tener, los espero aquí en Conflict para ver más a detalle todo este tipo de cosas. Muy bien, chicos, estamos ya aquí listos para empezar con nuestra técnica, vamos a empezar de pie, mi compañero Mario va a hacer una entrada a derribar, lo primero que él va a hacer es abrumarme con golpes, tirar dos golpes fuertes arriba, con los cuales yo me voy a cerrar y él va a aprovechar para venir por mis piernas y derribarme, ¿ok? Adelante, uno, dos, pa. Hasta ahí. Ok, aquí él tiene mis piernas, solamente está de que él estire mis piernas y tire hacia un lado para que tenga, obtenga su derribo exitoso, ¿ok? Que sería de esta manera, derriba, pa. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos evitar esta situación y sacarle algún provecho después de haberla evitado. Tira 1-2, viene por mis piernas. Aquí lo que yo voy a hacer va a ser una defensa llamada sprawl. Voy a chocar mi cadera con el piso y a controlar su cabeza por abajo de mi cadera. Ahí. Lo obligo a ponerse sobre sus rodillas, como ustedes pueden ver. Y controlo con mi cadera su cabeza. Siguiente paso, paso mi mano por su cuello hasta salir en su pecho. Abrazo su espalda y voy pegado completamente a él hacia su espalda. Aquí voy a abrazar su espalda y a poner mis piernas por afuera de las suyas. Yo no puedo estar con mi cabeza arriba porque si yo mantengo mi cabeza arriba, él va a tirar codos y me va a pegar. Mi cabeza tiene que ir pegada a su cuerpo. Siguiente paso, mis manos van a ir por sus muñecas y las voy a pegar a su pecho. Ahí, ok. Siguiente paso, voy a meter mis ganchos dentro de sus ingles con mis piernas. Me voy a recargar. Me recargo para quedar en esta posición. Aquí yo ya tengo su espalda segura, él no se puede escapar, es muy complicado que se escape. Existen opciones para escape, pero son muy complicadas. Y aquí yo tengo un control al 80% de su cuerpo. Incluso si yo estoy peleando MMA, de aquí puedo estarlo castigando con mis manos. ¿Ok? Aquí lo que yo voy a buscar es girar hacia el lado que yo me sienta más cómodo, que para mí es mi lado derecho. Lo haría de esta manera. Aquí. ¿Ok? Siguiente paso, voy a bajar su mano y voy a atrapar con mi pierna. De esta manera. Mi mano está libre. Voy a atacar su cuello. De esta manera. Agarro mi bíceps. Paso por atrás de su cabeza y aprieto. Tengo una técnica llamada mataleón o rear naked choke. Efectivamente, pues aplicada al combate real. ¿Ok? Y bueno, en redes sociales este caballero es sumamente solicitado y no solo por las damas, sino también por los caballeros, porque quieren saber los tips de Mr. México y ahorita traigo una pregunta específica y de ahí ya desglosamos. Uh-huh. ¿Mito o realidad?
¿El cardio baja la intensidad con sesiones de 40 minutos a una hora? ¿Te hace más lento el metabolismo? No, pues definitivamente no. Es todo lo contrario. De hecho, el metabolismo se acelera un poquito al momento de que nosotros empezamos a hacer ejercicio cardiovascular. No importa la intensidad, en realidad, o el tiempo, la duración. El que uno practique o empiece a hacer un poquito de ejercicio cardiovascular, caminar, correr, trotar, andar en bicicleta, en patines, todo ese tipo de ejercicio, nos va a ayudar a que nuestro metabolismo sea un poquito más rápido, así como prevenir, al momento de que el metabolismo se hace un poquito más rápido, previenes muchas enfermedades. A ver, por ejemplo, alguien que batalle un poquito con su peso, es decir, que tienda a ganar peso, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Hacer cardio dos veces al día? ¿O cuánto es el tiempo mínimo? Una recomendación general. Bueno, siempre la dieta. Sí, okay. Eso es de básico. Siempre, básico. Y lo más importante. Ahora, un segundo tip puede ser el ejercicio cardiovascular. Lo puede hacer ya sea dependiendo del tiempo que la persona tenga. Si la persona tiene suficiente tiempo, o sea, que no hace nada, y se puede hacer... El trabajo es flexible. Sí, puede hacer un doble cardio. Cardio por la mañana de 30 a 40 minutos, dependiendo del tiempo que pueda aguantar, porque también es progresivo. Y por la tarde también. Yo normalmente siempre recomiendo un cardio en la mañana y por la tarde, si tienen la oportunidad de salir a caminar con los perritos o sacar a pasear al marido o si fuera mujer. Que es algo muy mujer, parecido. Algo parecido. Lo puede hacer, o sea, y oye, pero así durísimo o con que vayan caminando, no. paso súper, paso mall. Sí, tiene que ser paulatino. Empezamos con una caminata de 5 minutos o 10 y si la persona quiere hacer un trote, lo puede hacer. Si no, es de acuerdo, porque normalmente las personas que están un poquito pasaditos de peso, pues pueden lastimarse sus rodillas, sus articulaciones al momento de impactar. Ok, por el peso. Pavimento, sí. Ok, otra cosa relacionada a este tema. ¿Alguien que tiene un poquito de sobrepeso o mucho sobrepeso, está recomendado la pesa, o sea, hacer fierros, o solo le recomiendas más cardio, o en qué, no sé, frecuencia, o con qué intensidad, o algo, o sea, ¿cómo va relacionado con eso? Bueno, yo siempre recomiendo a mis pacientes el hecho de que hagan un poquito de ejercicio cardiovascular siempre empezando, ¿no? Las pesas podemos esperar, si la persona tiene mucho sobrepeso, lo más importante es empezar a ajustar su dieta, ajustar sus hábitos alimenticios y empezar a hacer un poquito de ejercicio cardiovascular. No hay necesidad de ir al gimnasio, puede hacerlo en un parque, y ya después del mes que empezó a activarse un poquito con la dieta, a ver la diferencia de alimentación, a ver ese cambio de vida, empezar a meter un poquito de pesas, porque las pesas nos van a ayudar a reafirmar y tonificar un poquito el cuerpo. Okay. O sea, muchas veces hay personas común que nada más hacen cardio y dieta, y ahí bajan todas y todas bien, flácidas, ¿sí? Todo, o sea, la pesa las va a ayudar a va a hacer firme. A que se reafirme el cuerpo, tonifique o se haga masa muscular. Ah, perfecto. Bueno, eso ya me quedó claro muchísimas cosas. En otro tip de Mr. México, nos tienen muy abandonados a los flaquitos. Luego también vemos a chicos que empiezan, son muy delgados, pero bueno, a ese le vamos a dedicar toda una sección en una próxima emisión, porque este caballero es una fuente de sabiduría en relación a ese tema, ¿no? Pero déjame contarte, antes de que continuemos con un poquito más, que la Fundación Deportivísimo recaudará juguetes deportivos. ¿Qué son juguetes deportivos? Tenis, bicicletas, patines, pelotas, todo lo que asocian con el deporte. Y se va a estar regalando a las colonias de Madero apoyadas por el gobierno de la regidora Leticia del Castillo este 14 de diciembre. Recuerden, a partir de ahorita hasta el 14 de diciembre vamos a estar recabando todos estos juguetitos para fomentar el deporte, porque para nosotros, para Deportivísimo, es muy importante que la niñez, la juventud, empiece a practicar deportes para que se aleje de malos caminos. Y bueno, qué mejor manera que donando y apoyando. Y bueno, si tenemos todo el apoyo del gobierno de Madero y con la regidora Leticia del Castillo, pues qué mejor. Así que vean los teléfonos en pantalla, comuníquense con nosotros y ayúdenos a ayudar. Ayuden, coopere. Móchese. O también puede que tengan en su casa algo en muy buen estado y decidan donarlo. Sí, claro. ¿Por qué no? Bueno, también recuerden todas estas obras que se están haciendo para ayudar a una buena causa. Hay que estar muy, pero muy al pendiente. Y recuerden comunicarse a las redes sociales. Les podemos dar mucha más información. ¿Pero qué te parece si continuamos con más en Deportivísimo? Donde la estrella del deporte... ¡Eres tú!
En Deportivísimo nos encanta fomentar el deporte, pero también nos encanta que conozcas deportes nuevos. Bueno, este deporte que les voy a platicar el día de hoy no es un deporte que se pueda practicar aquí en Tampico y en México en algunas partes, pero es algo complicado. Chéquense, es un deporte olímpico de invierno. Recuerden que los deportes olímpicos de invierno son muy específicos. En este caso es una tabla y un monito que va arriba de la tabla con las manitas colocadas a los lados, agarradas de unas maniguetas. Déjenme les explico con más detalle. El piloto, es decir, la persona que va arriba de la tabla, hace uso de una protección que tiene especial cuidado con la barbilla, ya que esta se encuentra a escasos centímetros del suelo. Tiene que ir cuidando muy bien esa parte porque si no, imagínense, ahí se vuela la cara, ¿no? También están obligados a usar coderas, sombreras bajo sus trajes en todo momento. Los pilotos además emplean trajes sintéticos que se ajustan al cuerpo permitiendo total movilidad y al mismo tiempo ofreciendo una ínfima resistencia al aire. Es un deporte realmente complicado, no solo por las velocidades que manejan, que son de 130 kilómetros por hora, sino también porque tienen que ir decidiendo en el momento qué rumbo tomar, por lo mismo que es, como van a grandes velocidades, imagínense que se estrellen contra cualquier otro objeto, ¿no? El piloto va agarrando unas maniguetas, como les venía contando en un inicio, y sus manos, al igual que su luz, el trineo carece de volante, así que ellos son los que van guiando con sus manos para dónde van. Por lo que es el propio piloto quien inclina su fuerza hacia un lado o hacia otro, según la dirección que deba tomar el trineo. Así que, ¿cómo la ven? ¿Quién se anima de ustedes a practicar este deporte extremo que se llama esqueleto? Oye, Mariana, tengo que decirte una cosa. A ver, dime. De todos los gimnasios que he visitado en Tampico, que son muchos, hay uno en particular que me fascina. Ay, déjame adivinar. Excess Gym. Claro que sí. Mira, en Excess Gym me siento muy cómodo. Los aparatos son de lo mejor. Gran variedad de aparatos, gran variedad de clases. Hay muchas cosas que tú puedes hacer ahí. Oye, aparte lo que más me gusta es que, como tú dices, puedes hacer no solo fierros, como le llamamos acá en el mundo bajo, sino que también puedes hacer clases de fitness, de dance, yoga, spinning, cardio, body, bueno, six pack, de todo puedes hacer para que tu cuerpo no se acostumbre. Oye, y fíjate que ahora que hicieron la remodelación, hay una parte donde tú puedes ver el área de conflict. Y ahí veo cómo todos están ahí practicando lo que son las artes marciales. Y fíjate que me estoy animando a cambiarle un poquito. Ah, oye, los vas a matar, no seas así. Pero bueno, además de que está padrísimo, tiene promociones, así que tome nota. Ahorita es aprovechen las parejas, $650 por persona, gratis la valoración InBody para cada uno y también en la compra del paquete gratis un mes en el área Excess Functional Training. Oye, esa área está bien padre, ¿eh? No, está increíble, así que no pierdan más el tiempo, no se esperen a final de año para cambiar ese cuerpecito y vayan a Excess Gym. Todas las mujeres somos coquetas por naturaleza, pero si quieren lucir bonitas todo el tiempo, yo les tengo un super tip. Si ustedes van a Plaza Cristal, frente a Cajas, van a encontrar un lugar increíble de accesorios. Y mejor aún, déjenme decirles que van a encontrar mercancía en rebaja. Tienes que conocer los nuevos accesorios que llegaron y todo lo que llegó nuevo para ti, para que luzcas muy bonita en la oficina, en la escuela, en el gimnasio y esta boutique. Ivonne, hace aproximadamente un año sufriste una fractura y tuviste que utilizar un andador. Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, el andador me fue de gran ayuda, ya que, ya lo sabe, doctor, es muy difícil caminar con una fractura. El que yo utilicé es como el que hoy les estamos presentando a todo nuestro público y lo pueden conseguir en Ortopedia Bacerot. Así es, Ivonne. Este andador lo pueden encontrar en color rojo, blanco y negro, pero lo mejor es que tiene cable para freno, si para una pensaste, mayor seguridad lo para dijiste, los pacientes, sobre todo Carmen esos Carmen pacientes Carmen de mayor edad que no pueden caminar adecuadamente y que son inestables al hacerlo. Tiene además un botón de seguridad y ruedas delanteras de 10 pulgadas.
Esto que menciona el doctor Santana es súper importante para los pacientes, ya que permite un mejor uso y estabilidad, tanto interior como exterior. Además, les quiero comentar que es súper ligero y aguanta hasta 130 kilos. Excelente, hasta a mí me aguantaría. Claro. Tiene marco de aluminio esmaltado. Su asiento es muy confortable y durable. Ya lo sabe, en Ortopedia Baceroth puede encontrar una gran variedad de estos productos. Visítenos en Plaza Covadonga, local D, 02 y 03. Y ahora también en Ceres Ampliación y Ceres Ángeles. Estamos para servirle. Empresarios que estén viendo Deportivísimo TV, si tienen que hacer una escala ejecutiva en el puerto de Tampico, yo les voy a recomendar un hotel comodísimo, con instalaciones increíbles y, ¿qué creen? Los salones recientemente modificados quedaron padrísimos y muy cómodos. Yo les voy a recomendar que vayan al hotel Doña Juana Cecilia en la Plaza Jalisco, porque ahí ustedes van a encontrar todo lo que necesitan para poder trabajar y disfrutar de un máximo evento. ¿Por qué no? En esas instalaciones increíbles. Y bueno, también déjenme contarles que próximamente les vamos a tener una notición, porque se va a abrir un restaurante delicioso, pero estén muy al pendiente para que no falten a esta gran inauguración. Chicos, les voy a dar un tip, pero en esta ocasión no va a ser deportivo, va a ser un tip para su cabello. Y no solo es para damas, sino también para caballeros, porque hoy en día ambos, hombres y mujeres, nos cuidamos muchísimo el cabello, del sol, de la alberca, etcétera, etcétera. Y si tú quieres lucir una melena increíble, te voy a recomendar que uses los productos Bella Professional, porque estos productos están recomendados a nivel internacional y le van a dar a tu cabello la belleza y vitalidad que había perdido por el tinte, por el sol o por cualquier otro factor químico o natural. Así que si vas a una estética y ves Bella Professional, compra todo porque vas a lucir muy, pero muy glamoroso. Ha llegado el momento de presentarles al personaje deportivo del día de hoy. Estoy muy contenta porque aparte es pariente de un gran amigo mío y también Mr. México. Ya estuvo platicando con él porque quiere aprender algunos truquitos, pero lo que no sabe es que yo ya me la adelanté y lo voy a someter yo primero. Me refiero a Jorge Gutiérrez, que es máster en Jiu-Jitsu. Pero, ¿qué es el Jiu-Jitsu? Mira, es una duda, yo creo que general, siempre cuando oyes el nombre, sobre todo que es un nombre a veces difícil de pronunciar, ¿no? Todo un jiu-jitsu. Uh-huh. ¿Y así se dice jiu-jitsu? Ajá. Lo dices tres veces y sale... Jiu-jitsu, mueres. Y la idea es, de este arte, cuando tú sabes, los japoneses le ponen el nombre con un significado a todas las cosas. Ajá. Y jiu-jitsu quiere decir arte suave. Ajá. Arte suave en el sentido de que no tienes que ser violento para someter a alguien. O que no necesariamente todas las confrontaciones tienen que acabar con violencia. Si no tienes... O no necesito ser muy corpulenta o muy grande o muy fuerte para poder defenderme de alguien en este caso. Sí, no se trata de pensar que eres tortuga ninja y que vas a golpear a todo mundo y vas a enfrentarte a 10 y no te vas a despeinar, o sea, no. Si el no profesor era... Miyagi se enseñaba eso. Sí, pero pues era película. Okay. Era película. Aparte de karate. No era jiu-jitsu. Sí. Entonces la idea es esa, que el arte suave es eso. Poder tener la facilidad, la tranquilidad de someter a alguien, no importa el tamaño que tenga, o bueno, puede importar dependiendo de lo que vas a hacer, pero siempre ayudándote de un derribo, de utilizar el suelo como una manera de someterlo. Uh-huh. Controlarlo, la pared, el suelo, alguna silla, una mesa, no sé, siempre vas a hacer... Usar como capaz, el entorno, exacto, a nuestro favor. Siempre va a ser a tu favor, porque la idea es que tú no eres tan fuerte, nunca vas a ser lo suficientemente fuerte para vencer a todo mundo, ¿no? Ajá. Pero lo tenemos a él, es un gran ejemplo de una persona muy, muy fuerte. ¿Yo lo podría llegar a calmar? Podrías hacerlo, podrías hacerlo. Mira, es más fácil que me calmes agarrando mi comida... Me vais a calmar con alguna sometida. Vamos a ver si Jorge me enseña algunas técnicas. Pero bueno, ¿de dónde viene este deporte? No sé, o sea, como un poquito de historia, sí, para la gente que esté interesada en aprenderlo. Claro, mira, como te decía, es un arte japonés. Ajá. El arte japonés se expandió en todo el mundo y a principios del siglo pasado, uh-huh, llegó a Brasil.
Ah, ajá. A Brasil, si ustedes deben de saber que en Brasil es la colonia más grande de japoneses fuera de Brasil. Ajá. Entonces ahí crecieron una colonia muy importante donde llegaron obviamente mucho emigrante japonés que necesitaba hacer trámites y hacer cosas legales ahí. Uno de esos fue un gran campeón de judo, jiu-jitsu japonés, le decían el Conde Koma. Uh-huh. Era alguien muy, muy, muy importante en aquel entonces, en el jiu-jitsu judo de aquel entonces, el cual tuvo relación con la familia Gracie. La familia Gracie fueron muy conocidos por desarrollar este arte e inventar el UFC, ¿no? Todos conocen las artes marciales mixtas, uh-huh, el Ultimate Fighter, sí. Ellos fueron los que lo inventaron. Entonces, ajá, este señor japonés les enseñó a los hijos de este señor Gracie, entre ellos Gestao Gracie, Helio Gracie, son un montón, ya sabes, país brasileño, muchos hijos. Ellos se dedicaron a desarrollar este arte y hacerlo de una manera más fácil para... No necesariamente tendrías que ser físicamente muy apto para hacerlo, y esa es la gran ventaja de esto. O sea, lo modernizaron o lo hicieron a su estilo. Exactamente, al estilo en donde te podías defender sin necesidad de tener mucha fuerza. Claro, hay que tener fuerza, ¿no? Hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse bien, sí, pero vaya, no pensar solamente en que si eres muy fuerte lo tienes que hacer. Sí. Entonces, ese es un poco de la historia de que vino de Japón por todo el mundo, llegó a Brasil, en Brasil lo desarrollaron de esta manera, por eso le decimos... Acá en el resto del mundo decimos jiu-jitsu brasileño. Si tú vas a Brasil le dicen jiu-jitsu nada más. Ajá. Y lo hicieron para diferenciarlo del judo, que en aquel entonces el judo tomó el camino de las olimpiadas como un deporte olímpico. Ajá. Y el jiu-jitsu se fue por otro lado a hacer otro estilo de deporte. Ahorita Jorge, tu tocayo, te estaba haciendo algunas preguntas con respecto al deporte que él practica. Pero antes de ya entrar a ese detalle, que hay muchas personas que ahorita están dedicándose a lo que hace Jorge, ¿qué beneficios te deja? Digo, todos los deportes tienen algún beneficio físico, no sé, te dan flexibilidad, te dan fuerza. El beneficio a tu, que lo has practicado, ¿cuál es el beneficio que aporta este tipo de deporte? Mira, físicamente es muy importante que sepamos que cualquier ejercicio te aporta algo. Sí, claro, algo bueno, positivo. ¿No? Algo positivo. Aquí la gracia de esto es que como casi toda la pelea se desarrolla en el suelo, necesitamos hacer ciertos ejercicios que un día los vamos a hacer aquí. Uh-huh. Son un poco raros, parecerían un poco raros. De hecho, en Brasil hay una persona, se llama Álvaro Romano, creó un estilo de ejercicios que se llama gimnástica natural, que él volvió a hacer, haz de cuenta, los movimientos de animales, uh-huh, en el humano, o sea, caminar como chango, como tigre, como... empezar a hacer, ya sabes, maromas, machincuepas, todo lo que tú... tendrías que verlo para ver cómo es. Porque es desarrollarte en el suelo. O sea, cómo mover la cadera, poderte parar. Ejercicios distintos. Entonces, ajá, físicamente es eso. Si ya compites, si compites en torneos, ajá, pues además tienes que prepararte físicamente, tu cardio, tu... La agilidad puede ser también de los beneficios. A competir, ¿no? Ok. Oye, fíjate que, bueno, perdón que te interrumpa, muchas veces pensamos, bueno, yo en mi caso particular, yo pensaba que era lo mismo que el kickboxing. Ajá. Pero no, hay en las artes marciales mixtas mezclan lo que es el kickboxing con el jiu-jitsu. Sí, porque ya ahorita se ha hecho más cultura de las artes marciales mixtas, entonces sí, se trata de golpear, se trata de patear, se trata de meter rodillas, codos, el clinch, a lo que se le llama estar cuerpo a cuerpo, derribar, y ya en el suelo, podríamos decir que desde el clinch hasta el suelo ya es jiu-jitsu. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando veo las películas del UFC o el combat y todo ese rollo, veo que muchos se van más por el jiu-jitsu. Ajá. Que por el golpeo. Sí, ahí ya son estilos, ¿no? Ya son preferencias. Igual eres muy bueno en una cosa y no tan bueno en la otra, entonces vas a hacer lo que a ti te gusta. Y claro, o sea, no te puedo decir, si alguien es muy bueno en kickboxing y si te pega, pues sí, te va a noquear, ¿sí me explico? Entonces tienes que saber defenderte a manera de poder entrar y juntar la distancia para poder derribarlo. Y sí, si te metes a pelear a artes marciales mixtas o cosas de estas, pues tienes que saber golpear, patear, derribar y someter, ¿no? Es parte del por ejemplo, del deporte. En mi caso yo, ¿qué podría a practicar contigo o podría empezar desde cero, o sea, como un niño, ¿no? Casi, casi. Lo que es el deporte, porque sí, a mí en realidad a mí me gusta, o sea, me gusta
ese tipo de deporte, nada más que mis problemas es de que, por ejemplo, las patadas y todo eso me pueden llegar a lesionar alguna parte de mi cuerpo y yo ya no puedo entrenar. Entonces, a mí lo que me llena es el entrenar, porque pues, soy físico constructivista, entonces tengo que estar entrenando. Y una lesión me va a permitir no entrenar. ¿Ahí puedo tener algunas lesiones o tú crees que sea menos riesgoso? Hay riesgos como en toda actividad física, pero eso que me preguntas es muy importante, porque tú lo que puedes hacer, hay como una regla de oro que es el tapear. Tapear es, te están haciendo una palanca, una estrangulación, y antes de lastimarte o dormir, tapeas. Y es una regla de oro que si tú tapeas, yo te suelto. ¿Sí? Y todo el mundo lo hace. Entonces, tú puedes practicar al ritmo que tú necesitas o que tú quieres. Sin llegar a lastimar. Ni a lastimar al oponente, ni que te lastimen a ti. Porque al final de cuentas la idea es que yo te necesito para entrenar. Okay. Y si te lastimo o me lastimas, pues no vamos a poder entrenar, ¿no? Sí, no. Y entonces es parte de esa caballerosidad que existe en las artes marciales para poder seguir entrenando sin necesidad de lastimarnos. Y sobre todo, si tú haces otra actividad, imagínate llegar a tu trabajo, en tu caso no voy a ir a trabajar. Llegas con un ojo morado, ¿no? O no vas a llegar con el brazo roto. Puede haber accidentes, como en toda actividad, ¿no? Pero la idea es esa, que lo pueda hacer cualquier persona. En cualquier momento. Dando continuidad a lo que te preguntaba el titán, por ejemplo, los que nos están viendo en casa a lo mejor nunca han practicado ningún tipo de arte marcial, como por ejemplo yo, no sé si Izaguirre, pero ¿cómo podemos acercarnos a este deporte? En tus clases, que por favor quiero que me pases tus datos aquí al aire. Sí. Hay grupos ya experimentados, grupos de principiantes, ¿cómo podemos empezar? Sobre todo los que no tenemos ningún conocimiento, a empezar a meternos en este mundo, ¿no? Porque a lo mejor es una gran pasión que tenemos y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Por miedo, ay no, estoy bien tronco, no puedo. Sí, fíjate que muchas veces la gente llega con esa idea de que primero que llegan a ver la clase, ¿no? Uh-huh. Y a ver si puedo hacer eso, ¿no? Uh-huh. Y ya muchos llegan y se meten. Siempre hay una clase prueba sin costo, sin compromiso. Porque la idea es esa, que se metan y prueben. Uh-huh. Y la idea es que si tú te das cuenta, si la persona es físicamente muy ágil, pues entras inmediatamente a incorporarte con los demás, pero si no, pues sí, los movimientos básicos, una rodada hacia adelante, hacia atrás, cómo caer para no lastimarte, cómo pararte, los movimientos de cadera en el suelo, ciertos movimientos básicos, muy básicos, que eso hacen que con la continuidad de tu práctica te puedes incorporar de inmediato a las clases regulares con el resto del grupo. Entonces te puede costar trabajo, pero no es algo muy difícil. Imposible, ¿no? ¿Dónde estás ubicado y tus horarios, por favor? Mira, estoy atrás de Soriana Ampliación. Ajá. Por la calle Nicolás Bravo. Así es. En la escuela de Taekwondo Bonacker, es un segundo piso. Yo estoy lunes, martes y jueves de 8:30 a 10 de la noche. ¿Hay algún teléfono donde puedan pedirte informes o alguna red social donde puedan encontrar? Que sí. Algo donde puedan comunicarse. En Facebook me puedes encontrar con Jorge Gutiérrez. Ahí van a estar mi logo, la foto. Mi teléfono es 833-149-4278, celular. Ajá. Para cuando quieran llamar, estoy a su disposición, cualquier información, aquí estoy para ustedes. Y hace poco, de hecho también lo estábamos comentando por la hora, que estábamos bien platicadores con Jorge. Acabas de venir de un de como de capacitación, algo así me mencionaste, un campamento. Cuéntanos por favor. Fui yo solo allá con los hermanos Machado. No sé si conozcan, los hermanos Machado son primos de estos Gracie que te platicaba. Ajá. Entonces ellos al llegar a Estados Unidos pues se repartieron por todo el país y están por todos lados. Y en este caso ahora en la ciudad de Dallas hubo un campamento de todo un fin de semana donde pues todos los hermanos, en Brasil se usa mucho que las familias participan de todo esto. Entonces los hermanos dieron cada uno un seminario con técnicas nuevas, modificaciones, ya sabes, ponerte al tanto de todo lo que está ocurriendo ahorita allá, porque en Estados Unidos es donde ahora se hacen los mundiales, sí. Se hacen los panamericanos, hay torneos importantes en cada ciudad grande de Estados Unidos. Entonces pues hay que ir a prepararse, ¿no? Y seguirse capacitando y seguir para en las clases poder salen saber. ¿Cosas nuevas o es algo ya plano, solo hay que ir como conociendo un poco más de la ramificación, o si va, no sé, cambiando o modernizándose? Pues mira, fíjate que no es eso que sean totalmente nuevas las cosas, pero hay variaciones. Ah, ok. Porque, fíjate, como ahorita platicábamos, por el cuerpo de él va a hacer unas cosas que yo no hago.
Uh-huh. Y como tu cuerpo es distinto al de nosotros dos, tú vas a hacer otras cosas. Entonces llega un maestro con un estilo distinto y resulta que porque es muy elástico, entonces se puede dar una vuelta muy medio rara y hace una técnica distinta. O alguien que es muy pesado dice, no, mira, lo dominas así o de esta manera. Entonces es lo padre de ir a estos cursos, campamentos, donde tú te das cuenta de que hay gente distinta y las técnicas se adaptan de manera distinta. Y dependiendo de la cualidad de cada uno, ¿no? Sí. Aparte de que es bueno eso que vayas a capacitarte, porque toda esa información que tú recibes allá vienes y la compartes a tus alumnos, ¿no? O sea, es claro, una excelente oportunidad a todos los que quieren aprender más, de ir con una persona como tú que le gusta capacitarse y, lógicamente, enseñar lo que ha aprendido, ¿no? Claro, y fíjate que no hay secretos. Eso de que te guardo la técnica secreta porque no me vaya a ganar él y no es cierto. O sea, la idea en realidad es entrenar. Nos tienes que invitar. Ya tenemos que ir el Titán y yo cuando a una use clase muestra de cómo nos podemos defender las mujeres, porque no, de alguna sí agresión o lo que sea. Digo, ese es conocimiento básico. Pero aparte, pues, ¿por qué no? Vamos a ver. Sí, vamos sí a ver de qué cuero salen más correas, Titán. A ver si me llega según. Lo voy a someter, a ver, yo tengo ahí ciertas técnicas que me estaba diciendo mi compañerito Jorge. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más. Invita a la gente a que conozca un poquito más de esta técnica, que tomen su clase muestra y pues que se preparen. Claro, sí, cuando gusten, están ustedes totalmente invitados, cuando lleguen. Las clases muestras, les decía, son sin compromiso, entonces pueden acudir el día que quieran. Okay. Simplemente es tener las ganas de entrenar, de aprender, de participar. Y el ambiente es muy bueno, muy tranquilo. La idea, les digo, no, muchos piensan que por ser artes marciales puede ser agresivo. Ajá. O puede ser algo muy ofensivo. Y no, es en realidad buscas el crecimiento, ¿no? Buscas, ese es un estilo de vida, el ir al gimnasio, un estilo de vida, hacer todo lo que hacemos. Sí, ¿no? Claro. ¿Qué tal, amigos de Deportivísimo? Bueno, no nos pudimos aguantar, quisimos saber más de lo que fue el viaje de aquí, de nuestro personaje deportivo, que es Jorge, maestro, máster en Jiu-Jitsu, y queremos ir a que nos transportes allá a donde tú fuiste. A, claro que sí. A Dallas, ¿no? Sí. ¿A una convención? A un campamento. A un campamento donde, pues, la verdad, aprendiste un montón de cosas. Mucho. Y la verdad, la gente también quiere ver las imágenes de cómo te fue por allá. Claro que sí. Oye, me preguntaron si era cierto. Sí, sí es cierto. El caballero es el titán en el que sale en una serie que ustedes, a nivel nacional, que pueden ver en YouTube, que se llama Crónicas del Ring. Sí, en YouTube es una serie dirigida por Adrián Contreras, un buen amigo. Se llama Crónicas del Ring y el capítulo en el que salgo yo es, ajá, Crónicas del Ring, el capítulo número 7. 7. Y creo que próximamente nos va a dar una sorpresa porque ya como que le dieron continuidad, casi mata a no sé cuántas personas, pobrecitos, no, las golpeó. Que me golpearon a mí, me dejaron bien matanza. Ay, no es cierto. No, está padre la parte en la que está entrenando así, matando gente. Pero bueno, después búsquenlo en YouTube. Ya acabó el programa el día de hoy, estuvo muy interesante. Pero si ustedes se lo perdieron, yo los invito a que el sábado lo vean en repetición por Canal 24 de 1 a 2 de la tarde. Pero si ustedes quieren saber específicamente los horarios, porque aún nos siguen preguntando, chequen en la fanpage, ahí van a ver los horarios, pero aquí con todo gusto se lo repetimos. Por Canal 24 de 3:30 a 4:30 y desfasadito en Sky, Sistema Sky, por el 144 de 4 a 5, que nos ven por toda la República Mexicana. Sí, el día lunes. Exacto, el día lunes, muy importante. Y también a todos los que nos estén viendo, patrocinadores, es muy importante que se contacte con nosotros si ustedes quieren impulsar su negocio, porque aquí nos encanta impulsar el deporte, y si ustedes tienen algún negocio relacionado, pues yo creo que este es el programa indicado. Sí, puede ser una ventana para aprovechar más su local, en este caso pueden proyectarse a nivel nacional, y bueno, con estos... papazones. Papacito y mamacita. Podemos hacer más bonito su local. Su Ay, negocio. Claro que sí. Salvador Rojil les hace la publicidad. Usted no se preocupe porque aquí les vamos a resolver la vida. Comuníquense con nosotros a redes sociales, no solo para eso, sino también con Mr. México para que le hagan preguntas típicas, si quieren alguna rutina en específico o también si tienen alguna sugerencia para el programa. También agradecer a nuestros patrocinadores. Sí. Bueno, antes quiero mandar un saludo. A ver, saludos. Porque siempre me dicen, ¿por qué no nos saludas? Bueno, saludar a mi equipo, a mi staff de
de Animal Gym. Nada más quiero mandar un saludo a Diego, a Nayeli, a Marisol, a Juanito. ¿Cómo se llama el de la entrada con el que me quedé platicando? Pepe. Ah, Pepe. Muy buenos chismes con Pepe. Luego sí. Lo vamos a traer al chisme de la semana. Sí, cierto. Mandarles un saludo y los extraño. Ay, Querín, ahorita va para allá a entrenar, no se preocupen. Y bueno, también agradecer, como les dije, a nuestros patrocinadores, a Loris Nemer, a Rooms Mobiliario, High Life, y por supuesto a la producción de Salvador Rojí. Nosotros nos vemos la próxima semana, no se pierdan. Recuerden, lunes o repetición los sábados. Y bueno, esto es Deportivísimo. Donde les sea el deporte, eres tú. Tenemos que tener una señal secreta de... Así bien, equipo. Habla, güey. Deportivísimo. Donde le estoy al deporte. Eres tú. ¿Qué? Somos bien chidos. A ver, Deportivísimo. Donde le estoy al deporte. ¡Ay, tú tienes que terminar! Me hace rabiar este hombre. Pero mira.